En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista del ex premier Aníbal Torres, donde mencionó que lo que hizo Pedro Castillo no fue un golpe de Estado, pero sí es inconstitucional lo que hizo Castillo. Aníbal Torres también mencionó que en su momento le preguntó al ministro de Defensa si Castillo había coordinado y mencionó que no sabía nada. Entonces también mencionó que Castillo nunca tuvo redactado nada para cerrar el Congreso. Entonces Castillo también mencionó que nunca pues Castillo se ha levantado en armas, tampoco coordinó con las Fuerzas Armadas. Castillo no cometió ningún delito, solo habría cometido una infracción a la Constitución. Castillo sigue siendo legalmente el presidente del Perú, porque nunca lo han vacado legalmente, recalcó el ex premier Aníbal Torres. También mencionó que hoy él se encuentra con restricción. También ha dejado claro que todo este allanamiento vino después de que él declarara de que podría ser candidato presidencial para estas próximas elecciones. Entonces, todo cabría indicar que hoy Castillo lo ha dicho claramente, Aníbal Torres, que el Congreso, después de enterarse, está desesperado, están buscando cómo inhabilitarle al expremier Aníbal Torres. Entonces, hoy vamos a escuchar pasajes pues, de la intervención de esta entrevista con el expremier Aníbal Torres. En caso de eso, ellos no querían estabilidad política, lo que querían es vacar al presidente. Porque el presidente era rechazado, por supuesto, por la clase pudiente, por la clase alta, por su lugar de origen, hasta por sus características Claro. raciales, ¿no? Exacto. Doctor, una pregunta concreta. Lo que ha realizado el presidente Pedro Castillo, dando ese mensaje, cerrando el Congreso de la República, ¿es un acto ilegal? ¿Es un golpe de Estado? Bien. Mire usted, yo le digo así tajantemente que eso no es golpe de Estado, pero que sí es inconstitucional, que eso daba lugar a una infracción de la Constitución y a una investigación por el Parlamento, ¿Por ¿no? qué no es un Pero golpe de golpe de Estado? Estado no es. Cuando él manifestó que cierra el Congreso, entonces yo, claro, con la preocupación del caso, pensé que hay un golpe de Estado y me fui y le pregunté. ¿Y has coordinado esto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? Y él me contestó, no se preocupe, doctor. Como me dio esa respuesta, fui junto al ministro del Interior, que también estaba parado allí junto a la puerta de la sala de embajadores, y le pregunté, ¿y van a intervenir el Congreso? Y él me manifestó que él no sabía, que no sabe eso. Chacaramba. En esas circunstancias, le pregunto al ministro de Defensa, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y el ministro de Defensa, no, y esto sí me recuerdo textualmente lo que me dijo, no, es, a mí no me han dicho nada, ¿no? Frente a esa situación, como ya terminó el discurso, ingresaron varias personas al ambiente, yo pasé a la sala contigua, a la sala de embajadores, me senté allí en un sillón. Estaba meditando esto. Por supuesto que yo, al igual que cualquier persona, desconfiaba, no, de muchos sobre quiénes han sido los que han estado en Claro. este hecho, ¿no? Pero no se ha llegado a eso. Entonces, golpe de Estado no hay por qué, porque Pedro Castillo ha leído un mensaje, ¿no? En donde dice que cierra el Congreso. Pero no ha coordinado con las Fuerzas Armadas y hasta este momento ya se ha establecido que no ha hecho tales coordinaciones, ¿no? No tenía ningún dispositivo legal, ninguna norma, ningún proyecto de ley allí para realizar esos actos que menciona allí en su discurso, porque lo que se menciona en un discurso tiene que estar respaldado en una norma. Se gobierna un país mediante normas y no mediante Mediante un discursos, documento, pues, ¿no? ¿no? Entonces, esa declaración, por supuesto, es totalmente intrascendente, no es golpe de Estado, es como si una persona se parara allí frente al Palacio de Gobierno o frente al Palacio Legislativo con un letrero que dice se cierra
el Ejecutivo o se cierra el Congreso. Entonces ya eso sería golpe de Estado. No es así. Levantarse en armas es otra cosa. Tener, poseer armas. Y como he dicho, en ese momento Pedro Castillo no tenía ni siquiera un alfiler y ahora se ha determinado que no ha coordinado con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, allí no hay golpe de Estado. Básicamente no hay golpe de Estado. Doctor, grandes juristas en el mundo lo dicen. ¿No? Doctor, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la infracción? ¿Qué delito habría cometido Pedro Castillo? Una infracción a la Constitución. Al mencionar eso, al generar una situación de preocupación, y entonces el Congreso de la República tenía que procesarlo por infracción a la Constitución. Pero el Congreso de la República no hizo eso. El Congreso de la República hizo otra cosa. Lo vacó por permanente incapacidad moral por haber pretendido cerrar el Congreso. Así dice la resolución que lo vaca. Por haber pretendido, ¿no?, cerrar el Congreso. Pero esa sesión lo llevó violentando flagrantemente el reglamento del Congreso, porque para eso tenía que haber allí una propuesta de 26 congresistas, ¿no?, una agenda de 26 congresistas proponiendo allí, ¿no?, que la vacancia, que se llame al presidente. No había eso, no se ha presentado eso. Luego se requería que el 40% de los congresistas hábiles aprueben para el debate esa propuesta. Tampoco hay eso, por supuesto. Si no había la propuesta, entonces, ¿cómo va a haber un debate para realizar esta diligencia? Pero todo este trámite se tenía que hacer en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 10 días, contados desde la fecha en que el Congreso propone debatir el caso, ¿no? Pero aquí lo debatieron en el mismo instante. Eso también lo podían hacer, pero para eso, para que lo debatan inmediatamente y lo sometan a votación, se requería de las 4/5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas son 130, ¿no? Pero en la votación habían solamente 101 congresistas, ¿no? No habían 104, que es las 4/5 partes. Por lo tanto, no hay vacancia, legalmente no hay vacancia. Esto es lo que no los medios de comunicación en Lima no lo debaten, no lo debaten, no aclaran los juristas. Por lo tanto, vacancia no hay. Formalmente, el que sigue siendo presidente es Pedro Castillo. Bueno, caramba. Pero lamentablemente esa no es la realidad, mi estimado doctor, ¿no? Mi pregunta era, doctor, si no ha cometido un error, ¿era necesario detenerlo inmediatamente? Porque lo hemos dicho que lo han detenido inmediatamente, ¿no? Pues parecía que estaban tan apurados, desesperados que tenían que detenerlo. Y sí, usted le estaba acompañándole. Mi curiosidad tal vez es esto, ¿no? No ha conversado en ese trayecto, en el carro, ¿no? En el carro. ¿No le preguntó usted por qué hizo eso? ¿Por qué tomó esa decisión de hablar de cierre de Congreso en un mensaje a la nación? Bueno, Pedro Castillo, aún la detención es antes de que el Congreso declare la supuesta vacancia. Gozaba de inmunidad en su calidad de presidente, nadie lo podía detener. Sin embargo, se procedió a la detención y el levantamiento de la inmunidad ya se hizo con posterioridad. Yo lo acompañé al presidente desde que salimos del Palacio de Gobierno, porque cuando se terminó el mensaje y en el momento en que yo paso a la sala de embajadores y estaba sentado allí en un sillón, después de un cierto tiempo, él viene y me dice: doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México, ¿no? Le dije, te acompaño, porque no lo podía dejar solo, ¿no? Y lo acompañé en ese trayecto y he estado largo tiempo en la prefectura con él y también en la Diroes en Barbadillo, en donde se encuentra actualmente ese día, ¿no? Hasta altas horas de la noche.
Y en un cierto momento, por supuesto, le pregunto, le digo, pero ¿por qué has hecho eso? Claro. Y me dijo, doctor, esto ya tenían los votos para la vacancia. Porque nosotros, con anterioridad a este discurso, sabíamos que no alcanzaban los votos, faltaban por lo menos dos votos. No iba a ser posible que logren esos dos votos, ¿no? Pero me dijo, no, ya contaban con el número. Y sí, no nos vacaban ahora, entonces ya tenían lista la suspensión. Y con eso nos iban a meter a la cárcel a todos. Eso es lo que me manifestó. No lo he preguntado más, por supuesto. Claro, ya claro. No seguía preguntándole sobre lo mismo, porque yo como abogado tenía que mantener la tranquilidad de él en ese momento, porque se sentía bastante preocupado por su familia. Incluso creía que lo podían matar a su familia. Porque amenazas de muerte las ha tenido siempre, desde la segunda vuelta electoral. Doctor, dicho que ahora van a pedir prisión para usted, ¿no? Al menos parece ser esa la intencionalidad. ¿Usted va a afrontar el proceso, el juicio, a pesar de que hay en ciernes, hay la amenaza de que pidan una prisión preventiva para usted y usted no va a ir quizás a alguna embajada, a algún lugar a pedir, no sé, pues, asilo o algo por el estilo? Mire, yo estoy en proceso judicial, ya la fiscalía pidió la prisión preventiva para mí. Ajá. Y no le concedieron, no por eso. Ay, yo ya estoy en libertad con restricciones, no. Uh-huh. Puedo salir de Lima, ¿no? Esto que los adversarios quieren que yo esté en la cárcel, por eso ellos, claro, están desesperados. Más todavía últimamente, cuando en un medio me preguntan sobre la posibilidad de que pueda candidatear a la presidencia de la República, sí, ¿no? Y en vista de que muchos sectores de la comunidad están pidiendo eso, me han pedido constantemente eso, yo no he tomado esa decisión. Esa decisión, por supuesto, tampoco ha sido rechazada, ¿no? Está en evaluación. Como he dicho, no es fácil tomar una decisión de esa envergadura. Claro. ¿No? Pero esto ha llegado a conocimiento de el Congreso de la República. Y he sido informado por congresistas amigos, ¿no? Que están muy desesperados por esto, por que pueda ser candidato. Y entonces están trabajando intensamente para mi inhabilitación. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Ahora, bueno, Guadalupe, vaya, tienes vayamos a otro temita que nos interesa por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, cuando era premier, ¿no? Cuando usted era premier, ¿cómo era la actuación de la actual presidenta, la señora Dina Boluarte? ¿Cómo? Porque era ministra. Ustedes se reunían, ¿no? Sí, ustedes se reunían, doctor. Entonces, ¿cómo era la participación? ¿Cómo era en que era ministra con ustedes, ¿no? Como Dina Boluarte. Bueno, conmigo he tenido muy buenas relaciones, nunca ha habido una confrontación. Ha estado con nosotros en los consejos de ministros, ha estado también en los consejos descentralizados, no ha habido ninguna confrontación. Sin embargo, parece que al final ella quería no expresar algo en contra mía y la tuve que pasar una carta notarial aclarándole su situación. Por supuesto que todos sospechábamos que ella estaba coordinando con la oposición a fin de que vaquen a Castillo. Y eso, ese trabajo ya en los días finales se volvió muy evidente, a tal extremo que en una investigación clarísima, de faltas clarísimas que había cometido ella. Uh-huh. En el ejercicio de su función, lo liberaron de toda responsabilidad y lo liberó la oposición, ¿no? Y ya había con toda claridad de que ella estaba pues coordinando con Fuerza Popular y con otras fuerzas y ya se habían puesto de acuerdo. Ya con anterioridad, el presidente de la República quiso sacarlo del ministerio, el MIDIS quiso sacarlo, ¿no? Pero
conversamos, dialogamos, ¿no? Y dijimos que mejor es mantener. Pero finalmente, frente a su actitud ya manifiesta para cesar a Pedro Castillo, el presidente tomó la decisión de sacarlo. En esa situación, ella se va a mi oficina, abrió la puerta fuertemente, ¿no? Se sentó frente a mí y me dijo: doctor, no, mire, Pedro me está sacando del ministerio, y se puso a llorar. Se puso a llorar. Frente a esas circunstancias no le pregunté más, le dije: doctora, espéreme un momentito. Fui, hablé, ¿no?, con el presidente, a fin de que lo mantengamos, puesto que sabíamos ya que evidentemente estaba trabajando, ¿no?, ella con la oposición, ¿no?, pero que era mejor mantenerlo, porque nosotros teníamos en contra no solamente a la mayoría del Congreso, sino teníamos en contra a la clase económica alta, ¿no?, que quería sacar al presidente de todas maneras. Teníamos eso, ¿no?, y le dije que era conveniente no tenerlo cerca, mejor. Y el presidente aceptó, bajé, le comuniqué eso, se tranquilizó y se fue ya contenta. Pero ella ha estado trabajando en eso permanentemente. En muchas declaraciones ella dijo lo siguiente, y eso es de conocimiento público. Dijo que si vacan a Castillo, ella iba a renunciar como vicepresidenta, ¿no?, en respaldo a Castillo. Así lo dijo. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario. O sea, no era constante entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Lamentablemente. Y ella siempre tuvo una posición de izquierda mucho más que la mía, por supuesto. Pero fíjese ahora, no me explico cómo es que puede pasar de la izquierda a la extrema derecha. No tengo una explicación para eso. Y es más, no, ella, como cualquier persona que estuviera ocupando el cargo, ¿no?, a consecuencia de las manifestaciones, fallece una, dos personas, entonces renuncio para evitar que se siga produciendo las muertes. Ella no, ella ha continuado y se han producido ya más de 60 muertes, y ella está muy feliz, incluso baila, o sea, baila sobre los muertos, baila sobre la sangre de aquellas personas asesinadas, por supuesto, por su culpa manifiesta aquí. No solamente de ella, sino del propio Consejo de Ministros, que no ha hecho nada para detener la matanza. Claro. Pero aquí, claro, aquí hay que tener presente que quiénes son los muertos. Lo que hay que hacer es, para analizar estas cosas, no hay que hacerlo como lo hacen, ¿no?, nuestros juristas, nuestros políticos, nuestros analistas políticos en la televisión repitiendo de memoria las cosas. Hay que hacerlo con relación a la realidad. ¿Quiénes son los muertos? Son gente del pueblo, son gente que votaron por Castillo, son gente pobre, son gente de condición humilde, son gente de pequeños pueblos, de pueblos del interior, son gente, algunos provenientes incluso, ¿no?, de nuestra selva. No, o sea, todas aquellas personas a quienes el sector pudiente de la económico de nuestra sociedad, no, los rechaza, los discrimina, ¿no? Eso es lo que pasa, doctor, incluido había que matar a los que votaron por Castillo para darle una lección y nunca más vuelvan a hacer otra votación igual. Incluido el policía Sonco, ¿no?, que fue asesinado aquí en la ciudad de Juliaca, y ahora se sabe que es otro ex policía que está implicado en el crimen de este suboficial Sonco, y también los miembros del ejército, que también son aymaras, los que murieron, los 6 soldados, ¿no?, ahogados en el río Ilave, son gente del pueblo. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Por eso hay que analizar esto de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a esos teóricos que salen a hacer sus análisis en los grandes medios de comunicación de Lima, absolutamente falsos, puramente idealistas, que no se condicen con la realidad práctica. Aquí
¿no? Si es que ellos dicen que son demócratas, entonces la investigación se ha tenido que hacer ya inmediatamente. Los asesinos ya deberían estar en la cárcel, pero los asesinos están en libertad. Es más, hay grabaciones de quiénes son los asesinos, porque esas personas permanecen en libertad. ¿Cuál es la razón por la que ellos permanecen en libertad? No, aquí hay que determinar bien este caso. Los asesinos son los soldados que dispararon directamente, pero también los oficiales que autorizaron esos disparos y también el ejecutivo que no frenó esa matanza, sino que por el contrario alentó a la policía y al ejército dándoles bonos, o sea, les pagó más para que maten, ¿no? Pero también aquí son responsables los congresistas, los miembros del Congreso que votaron dándole la confianza a unos asesinos. Cuando termine esta situación que vivimos, que no es un Estado de Derecho, es una dictadura, como nosotros sabemos, solamente no lo es para los medios de comunicación de Lima, en el extranjero y la prensa alternativa, no aquí como ustedes, sabemos perfectamente que no hay ningún Estado de Derecho. No hay igualdad entre los peruanos. Cuando se recupere el Estado de Derecho, todos esos asesinos, los directos y los mediatos, deben ser procesados y se les debe aplicar todo el peso de la ley. Para porque si no vamos a seguir con esta retórica que hace 200 años ya tratan de echar la culpa solamente al pueblo mientras los grandes criminales se encuentran en libertad. Así es, doctor. Doctor, ¿qué cree usted que este gobierno de la señora Dina Boluarte llegará hasta el año 2026 o tal vez renuncie? ¿O se verá interrumpido? ¿Cómo evalúa usted? Bueno, la situación política en el Perú es totalmente incierta. No se sabe si hay adelanto de elecciones. Podría ser, pero eso no es posible porque los congresistas no tienen interés en el adelanto de elecciones, ellos tienen interés en su mensualidad. Ellos no van a perder su mensualidad. Que ellos de las distintas bancadas aparezcan allí en el Congreso manifestando que están de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero unos diciendo con asamblea constituyente, otros diciendo sin asamblea constituyente, unos diciendo con modificaciones al sistema electoral, otros diciendo sin modificaciones al sistema electoral, así se han puesto de acuerdo ellos, no hay ese acuerdo tácito, implícito en ellos, para que al final no haya acuerdo sobre el adelanto de elecciones, claro. De manera que ellos tienen interés, no, así como tiene interés también la señora Dina de permanecer en el gobierno hasta el 2026. De manera que no, si no hay adelanto de elecciones, la van a ver en el 2026. Pero ahora, frente a esta situación de hecho que vive el país, situación que después se va a ir incrementando porque la gente se va desesperando, ¿no? Incluso las elecciones del 2026 ya no tendrían ninguna seguridad. Claro, hay que entender, no había garantía, este gobierno, hay que entender que este gobierno no está en capacidad de gobernar. Miren ustedes lo que está sucediendo en el país. Veníamos creciendo al 3% o un poquito más. Ahora eso va a ser por debajo del 2%. Se pierden puestos de trabajo, se crea inseguridad laboral, se crea inseguridad jurídica, se incrementan enormemente los precios. Entonces, eso va a generar un mayor problema. Y los que tenemos ahora son pues esos intelectuales de escritorio que conocen allí lo que dice la teoría, pero no conocen la realidad práctica. Hay que conocer la teoría, que es la puerta de entrada a la práctica, no, para poder gobernar. No de buenas intenciones, digo, de buenas intenciones está empedrado el infierno. El camino de buenas voluntades, ¿no? Está empedrado el infierno. Así es. Trata solamente de querer, sino aquí hay que saber, hay que conocer para gobernar. Eso es lo que hicimos en el gobierno de Pedro Castillo. Por eso crecíamos así, ¿no? Al 3% o un poquito más. Por eso es que no había inestabilidad económica. Por eso que nosotros conocemos esto y aplicábamos la economía social de mercado que no se había aplicado y
Por supuesto, estábamos acelerando eso para obligar a las empresas que pagan sus impuestos y para terminar con los monopolios. Pero eso ya significó nuestra caída, porque eso sí nos asustó, ¿no?, a la clase pudiente de Perú. Muy bien. Doctor, caramba, nos quedan muchas preguntas en el tintero, ¿no? El comportamiento de los medios de comunicación, ustedes no, le cerraron el caño principalmente, usted dijo, no vamos a pagar a los medios de comunicación, y tenían a los medios de comunicación en contra, tenían a los militares en contra, tenían al Congreso en contra, tenían también al Poder Judicial en contra, tenían también a los grupos de poder económico en contra. Pero bueno, seguiremos conversando. Mi estimado doctor Aníbal Torres, esperemos que no sea la última vez esta comunicación. No, yo les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Yo, por supuesto, estoy aceptando entrevistas de la prensa alternativa, de la prensa regional, provincial. No estoy aceptando entrevistas de la prensa limeña abierta, que, claro, bueno, siempre desinforma, siempre tergiversa la verdad. Hay que ver ahora cómo está desesperada en hacer creer a la población que el gobierno de Castillo fue un desastre y el gobierno actual es un éxito. Una maravilla. No se condice con la realidad, y la población felizmente ya está entendiendo, y da mucho más mérito a ustedes, porque ustedes sí pregonan la verdad. Por eso les felicito. Muchas gracias.